Bueno, buenas tardes. Un nuevo miércoles y como todos los miércoles desde hace más de 3 años, un nuevo programa de Miserias de la Economía. Como ustedes saben, un programa de crítica económica, pero también de economía crítica. Y sin embargo, hoy vamos a tratar de escaparnos del encierro que nosotros mismos nos hemos propuesto para hablar de una cuestión de ampliación de derechos, más precisamente del derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo por su propia decisión y por su propia libertad. En Argentina se producen entre 400 y 500 mil abortos clandestinos por año, con un costo que puede oscilar según la clase social, según donde se lo hagan, según las condiciones de higiene y seguridad, entre 1.500 y 6.000, 7.000 o tal vez algo más de pesos, lo que significa, anualizado eso, una cifra por demás significativa. En los últimos días, hace una semana o dos atrás, se presentó en el Congreso Nacional un nuevo proyecto para el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es el quinto que se presenta. Y los demás fueron perdiendo estado parlamentario, pero esta vez ha sido acompañado por la firma de 60 diputados, entre ellos varios diputados oficialistas, lo cual da una idea de que tal vez en algún momento, producto de la campaña electoral o vaya a saber qué, se habilita la discusión en el Congreso Nacional. Esto tiene mucho que ver también por la campaña que múltiples organizaciones feministas están llevando adelante por el derecho al aborto seguro y gratuito. Pero además, junto con esto, en estos días han salido un par de libros que van a tener importante significación en la campaña. Uno de ellos es el de Mabel Bellucci, Historia de una desobediencia, aborto y feminismo. Está con nosotros Mabel Bellucci, que la hemos invitado para presentar aquí este libro, y ya nos va a decir la fecha y el horario preciso en que el libro se va a presentar en la feria, justamente en la Feria del Libro. Y está también Elsa Schwarman, que es docente de la Universidad de Buenos Aires y es integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Omití decir que Mabel Bellucci es ensayista, historiadora de los problemas de género y activista feminista queer. Mabel Bellucci, Elsa Schwarman, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Ahora está programado un pequeño corte, pero antes de eso, dos cuestiones muy, muy breves. Hemos tomado noticia en estos días de la violación en la zona de Moreno, creo, de una chiquita de 13 años. La madre se presentó, hizo los trámites correspondientes, los funcionarios o los médicos del hospital le negaron eso porque aparentemente había 6 meses ya aparentemente de producción del embarazo. Sin embargo, la presión de las organizaciones feministas, la organización, lograron que aquí en Buenos Aires se hicieran los dispositivos del caso. La chica finalmente salió muy bien de la cuestión y se demuestra que hay cosas que se pueden hacer. Elsa Schwarman, he leído algunas declaraciones tuyas. ¿Cómo viste este fenómeno? Hola, es un caso que se reitera, lamentablemente es el último y por eso nos referimos. El embarazo tenía 23 semanas y es una larga cadena de vulneración de derechos, porque la madre había hecho la denuncia por violación 4 semanas antes. En la fiscalía no la toman como violación, sino como abuso, incumpliendo los protocolos de atención de víctimas de violación. O sea, ya se empieza la niña a cercenar sus derechos de ese momento. No le aplican los retrovirales, no le hacen el test de embarazo y vuelve a su casa. En el hospital hay diversas opiniones, según quienes lo digan, si los funcionarios del hospital o la familia de la niña, pero en ningún momento tratan de solucionar. Va cambiando los argumentos. Primero presentan objeciones legales. Ante las declaraciones de mucha gente, de muchas opiniones, de la Asociación de la Liga de Abogadas Feministas y demás, diciendo que no hay impedimentos legales a las 23 semanas, porque el Código Penal no marca semanas, no marca Claro, tiempo por claro. violación, ninguna ley Claro. marca Ahora, esto tiempo por está en el violación. Código Penal hace muchísimos años, Sí, el aborto no punible, ¿no? claro. Sí, del año Sos 1921. Del año Las 1921. posibilidades de que los abortos legales están
figuran en el Código Penal actual desde el año 21. Y además, Argentina es uno de los pocos países en América Latina que dispone abortos no punibles, porque las constituciones en esto son sumamente restrictivas. Bueno, la cuestión es que, más allá de la situación traumática de la niña, que está en perfectas condiciones físicas, hay que rescatar que es un enorme triunfo de las organizaciones feministas. Tal cual, eso, ¿no? Es uno de los pocos hechos que podemos decir que nosotras pudimos lograr que esta niña elija. Ella había decidido no proseguir ese embarazo, es decir, que había una decisión por parte de ella y por parte de la madre, y todo el dispositivo médico la empujaba a tener un hijo o una hija de fruto de una violación. No midieron la situación de una niña de 13 años. ¿Qué puede hacer con ese niño? ¿Qué maternidad puede tener? Esto es a lo largo de todos estos años, la verdad que hemos presenciado muchísimos de estos casos donde lamentablemente gana los médicos, gana la Iglesia, porque la Iglesia siempre está imponiéndose y pagando con la miseria. La Iglesia, apenas hay un caso de estos, inmediatamente le compran una casa o un subsidio y resuelven así el tema. Mabel, esta mañana recibí un mail que me informó de que desde ayer y hasta el 9 de mayo está sesionando en Varadero, en La Habana, en Cuba, la sexta conferencia de la Asociación Internacional Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual, etcétera. Qué cambio fundamental, ¿no? Y además es una organización regional, América Latina y el Caribe, ¿no? Sí, tal cual. Sobre todo en sociedades de una tradición machista, como las caribeñas y que las caribeñas en general. Sí, esto es un viraje que ha tomado hace muy pocos años, porque acordémonos lo que era ser homosexual en Cuba. Sí, ¿no? Sí, justamente por eso te lo pregunto, qué cambio fundamental, ¿no? Sí, sí, realmente el hecho que Fidel esté anciano permite que estas cuestiones... No sé si es eso, creo que las sociedades avanzan, ¿no? Bueno, tenemos que ir a un corte, pero cuando retomemos para nuestro público... Explícanos qué es ser un activista feminista queer. Sí. Vamos a un corte, señor director, muy breve y ya volvemos. Bueno, estamos nuevamente en el aire. Mabel, bueno, ¿cómo es esto de ser feminista queer? Bueno, queer, lo voy a hacer simple porque es más complejo, pero es de construir identidades. Es decir, yo políticamente puedo ser travesti, gay, lesbiana, negra, judía, porque son causas políticas. Entonces, como no creo en los esencialismos, entonces para mí ser mujer no tiene que ver con mi cuerpo, sino por otras condiciones. Entonces, eso básicamente es ser queer. Es decir, tomar un hecho político y apropiártelo y llevarlo hasta las luchas. Es decir, por ejemplo, en la campaña nacional por el derecho al aborto están los varones antipatriarcales, varones feministas. Están también las travestis. ¿Qué tienen que ver las travestis con el aborto? Nada. Pero ellas consideran que es una causa política que tienen que defender. Eso es ser queer. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, está muy claro y yo creo que para nuestro público es bien interesante. Entonces, el tema, por ejemplo, nosotras tenemos un lema que es, como todos los lemas del feminismo, son paraguas que sirven para otros colectivos, para otros grupos oprimidos, que es la libertad de decidir sobre tu propio cuerpo. Nosotras lo aplicamos para el aborto. Las travestis lo aplican, las travestis, los trans, el movimiento trans lo aplica también como una consigna que les permite poner en discusión su propio cuerpo. Es decir, que hay cuerpos en la sociedad que son territorios en pugna,
como es el cuerpo de las mujeres. Sobre el cuerpo de las mujeres deciden todas las instituciones, ¿no? La iglesia, el Estado, el Parlamento, la medicina. En cambio, sobre los cuerpos de los varones no decide nadie. Entonces, este lema es un lema que realmente es revolucionario, porque no solamente sirve a las mujeres, sirve a otros colectivos oprimidos. Está bien. En tu libro, sí. Que después nos vas a decir bien la fecha de presentación, sí, etcétera, haces todo un largo recorrido sobre las historias del feminismo, las luchas, y también de cómo fue la recepción del feminismo y de estas ideas en general en nuestro país. ¿Qué podés sintetizar, sí, sobre todo? Mira, eso? Yo creo que, como todos los movimientos sociales, el movimiento pro aborto tiene también una historia, como la tiene el movimiento obrero, como la tienen muchísimos movimientos. Lo que pasa es que el aborto nunca está dicho como tal. Es decir, en la época de mi abuela, todas practicaban el aborto como un método anticonceptivo, pero nadie decía yo aborté. Decían, me lo saqué, me lo quité, ese charco de sangre, claro, no se enunciaba. Justamente lo que viene a hacer el feminismo es a politizar la noción de aborto. Empiezan a decir, yo aborté. ¿Cuándo fue que, creo que en Francia, esa gran campaña la de las mujeres? La gran campaña es en Nueva York. Ah, en Nueva York. En 1963, las Medias Rojas, un movimiento feminista radical, empezaron a plantear el yo aborté. Entonces, eso se traslada, esa gran campaña que hacen este grupo que se expande abiertamente en Nueva York, en Boston y en Chicago, después se expande en Europa y en Francia es una campaña paradigmática que la sigue Simone de Beauvoir, en Italia también, en Inglaterra también y en América Latina también. Pero el gran epicentro del movimiento feminista fue en Estados Unidos. Estoy hablando de Estados Unidos, que Nueva York, Chicago, sí, sí, Boston, California, ¿no? Y no mucho más. Esos epicentros que se expandieron, que realmente, por ejemplo, el feminismo mexicano le debe muchísimo al movimiento feminista estadounidense, por tenerlos al lado y además porque México nunca tuvo un golpe de Estado. Y eso permite armar genealogías de muchos movimientos. Nosotros con la ruptura de los golpes de Estado quedamos... Claro. Ahora, acá hablando de eso, ¿no? Hay una cuestión interesante, porque si uno toma estos 30 y tantos años de democracia institucional o como le querramos llamar, pero la ley de patria potestad compartida, la ley de divorcio, el matrimonio igualitario, la de muerte digna, la de fertilidad asistida, etcétera, etcétera, es una ampliación de derechos significativa, ¿no? Va conformando un cuerpo normativo de ampliación de derechos que es muy interesante. Y coincido, por supuesto, con lo que acaba de decir Mabel en cuanto a las disputas de los territorios. El cuerpo de las mujeres es el último territorio, la última batalla donde se está dirimiendo este ejercicio de poder de sobrevivencia del patriarcado. Es una batalla que va a costar hacerla decidir, porque realmente se está poniendo en juego mucho esfuerzo, mucho dinero, mucha presión. Siempre. Porque además en todas estas ampliaciones de derechos la gran derrotada es la Iglesia, ¿no? Sí, no sí, solamente. Yo creo que, por ejemplo, el capitalismo, te digo, que nunca lo pudimos derrocar al final. Por ejemplo, si nosotros y nosotras pensamos en hacer una huelga de vientres, en decir no reproducimos biológicamente más, el capitalismo se cae. Y muchas cosas más. Pero por algo hay una relación tan directa entre el capitalismo y las instituciones como la familia. Sí, claro. Como la reproducción biológica. Entonces, no es tan solo la Iglesia. Claro. Hay un interés
económico. No, es cierto, pero acá la cuestión de la iglesia acá ha sido... Sí, acá en toda América Latina, no. En toda América Latina. Tiene porque... un peso especialmente fuerte en América Latina. Sí, y claro. El desembarco, el último desembarco de la política del Vaticano es el nombramiento de un papa latinoamericano, más allá de que sea un papa argentino. Es un reducto a América Latina que no se puede... Es una gran batalla económica y de intereses con otras religiones que también además, están creciendo. Además, este papa no es cualquier papa. No es cualquier papa. No, tenemos historia con este papa, con Bergoglio. Sí, porque claro. El papa es Bergoglio. Bergoglio. Hay que llamarlo Bergoglio para que no nos olvidemos de No nos de olvidemos historia. De la historia, porque si no empieza ayer. Claro. Es así. Claro. Hablando de esto de los últimos derechos, ¿te acuerdas que nuestro... Creo que fue en uno de los primeros encuentros de mujeres, no sé si el de San Clemente. Sí. Nuestro amigo Brocato escribió un artículo excelente. En elegir. Aborto, penúltima batalla de la moral burguesa. ¿No? Penúltima. Penúltima batalla. Yo creo que él planteaba la eutanasia como la última, algo así. Claro, tal cual. Ese fue el primer ensayo escrito por un varón, fue en 1990. Lo publicó el grupo Elegir, Silvia Coppola. ¿Recordás de Silvia Coppola, que era la hija de Horacio Coppola, el fotógrafo, y de Greta Stern, la fotógrafa? Entonces, Silvia fue una médica que estuvo en la Comisión por el Derecho al Aborto con Dora Koledesky. Dora Koledesky, una gran amiga nuestra, que hemos luchado en muchas batallas, ¿no? Fue una figura central en toda esta época. Fue totalmente central. Claro que sí. Digo, Dora llegó en 1985 y cuando vio que en la agenda feminista... Venía del exilio de Francia. Cuando vio que en la agenda feminista, al menos en Buenos Aires, no estaba el aborto, dijo, acá hay que armar algo. Y no paró. Y no paró. Nunca. No paró, nunca, no paró, paró. Nunca, al contrario. Y fíjate vos que creó una agrupación que el propio nombre era, digo, no lo podía esconder, se llama Comisión por el Derecho al Aborto. Sí, sí, sí. Mabel, ¿cuáles son las principales discusiones teóricas que hay en el campo del feminismo, que hubo, que hay ahora? Bueno, ¿relacionadas al cuerpo? Al cuerpo, a la política. Básicamente hay una discusión muy interesante que es sobre la interseccionalidad. La interseccionalidad es un concepto teórico que pone en discusión María Lugones, una filósofa argentina, que justamente como la comunidad LGTBI, es decir, ¿qué opresión tiene mayor peso? Porque, suponete, algunos feminismos ponen como opresión el género y se olvidan de la raza, la clase, la etnicidad, la edad. En cambio, entonces priman sobre todo el género. Entonces, con la interseccionalidad, lo que ella propone es que no tiene que haber una situación de subordinación que prime sobre las otras. Que todas son importantes, porque todas hacen a ese sujeto. Claro, es decir, claro. Si yo primo el género y no primo la clase, entonces estoy dejando afuera una cantidad enorme de mujeres que se sienten más oprimidas por la clase que por su condición de mujer. Vamos a tener que ir a un corte, pero antes de eso, varias veces me has comentado vos, o me has dicho críticamente, la izquierda argentina es prefocultiana. ¿Qué querés significar con eso? Que no tiene en su agenda en cuenta que el cuerpo es un territorio político en pugna. Es decir, siempre ven lo macro, siempre ven... Digo, vos esto, creo que sos uno de los pocos representantes o referencias de las izquierdas que te interesa el tema del feminismo, el tema de los cuerpos, la micropolítica. Es decir, las izquierdas tradicionales no están aggiornadas, no miran la micropolítica. La revolución feminista es la revolución de la cotidianeidad, es la revolución de los lazos, es la revolución de lo que significa el amor romántico como efecto regulatorio. Entonces, esto no está contemplado por las izquierdas.
Por suerte ahora se están abriendo. Por suerte se están abriendo, entonces... Los encuentros de mujeres juegan un papel importante en eso. Juegan un papel fundamental. Suerte que existen los encuentros nacionales de mujeres. En otros países pasan fenómenos como este. Nosotros ya llevamos, ¿cuántos son? 40 años, ¿no? Y en 1987 empezó. 1987, ¿no? Sí. Y son miles y miles de mujeres, año tras año, ¿no? El impacto que causa en cada una... cuando vuelve y en esta discusión puestas a encontrarse es realmente de una trascendencia que no nos damos cuenta del todo. Y este debate creo que ha modificado posturas políticas muy anquilosadas. Por ejemplo. Claro, tal cual, como los grupos de izquierdas que ahora, por ejemplo, las compañeras van y ya tienen otro posicionamiento. A la vez, por ejemplo, en el último de San Juan ya hay talleres trans. Es decir, que intervienen travestis, partidos de izquierdas, sindicatos, es una multiplicidad. Tenemos que ir a un corte, pero cuando volvamos, Elsa, hablemos un poco de la campaña, el contenido, las perspectivas. Y el libro, y lo vamos a mostrar en cámara. De la campaña, seguro. El libro de Elsa Schwarman de la campaña. No, es un libro, después te contamos. Después nos cuentan. Bueno, no, el aborto no, como no derecho de las mujeres, otra historia es posible. Vamos a un corte, señor director, y enseguida regresamos. Bueno, estamos nuevamente en el aire. Mientras estábamos fuera de cámara, ustedes me decían... Y hablar de la campaña es un verdadero orgullo. Bueno, ¿por qué es un orgullo hablar de la campaña? Primero porque conformamos este amplio espectro con compañeras desde el año 2005. Es un sueño compartido, es una realidad que la peleamos todo el tiempo. Se empezó a pensar desde un foro social en San Pablo, en algunas compañeras que estaban presentes, empezaron a pensar la posibilidad de articular todos los grupos que estaban en la lucha por el derecho al aborto. La lucha por el derecho al aborto no empieza con la campaña. Lo que sí hace la campaña es articular desde el año 2005 distintos grupos, distintas representaciones y le da un hecho, una voz política a todas estas mujeres de los famosos 500.000 abortos anuales. Son 500.000 mujeres que se empoderan y toman la decisión sobre sus propios cuerpos. Este libro es el libro de la campaña. Surge a partir de un congreso que hubo en San Juan en el año 2012, que son las... Décimo primer jornada por historia de las mujeres y sexta jornada de congreso de historia de las mujeres también. Hay una mesa y un panel. La mesa es por el derecho de las mujeres, otra historia es posible, el aborto como deuda de la democracia y las ponencias presentadas, tanto los discursos en el panel, las ponencias en la mesa, son recopiladas en este libro y están recopiladas por dos compañeras, una de Neuquén y otra de Mendoza, que es Ruth Zubrigen y Claudia Anzorena, que hicieron el inmenso trabajo de pedir a todos los, no solamente a los presentes, sino a los que no pudieron participar, pedir sus trabajos, recopilarlos, perseguirlos seguramente y articular el libro. Tuvo varios inconvenientes por políticas internas de la provincia de San Juan, que no es fácil, se cambió la fecha de esas jornadas y eso hizo que muchas que personas que iban a participar no pudieran llegar, pero mandaron sus ponencias. De eso resulta este libro que tiene varios capítulos muy interesantes, que habla del aborto como una deuda de la democracia, habla de también explica las estrategias comunicacionales, hay un aporte desde el derecho que habla sobre la resistencia a la concreción de los abortos no punibles, de esto que estábamos hablando al principio. Tiene varios capítulos muy importantes y uno que es muy interesante que se llama Yo aborté, que es esto que estábamos hablando claro, al principio, ¿no? Que es recuperar en primera persona las voces de estas mujeres, de nosotras, de todas las que llevamos adelante abortos y nuestra propia decisión. Así que lo recomendamos especialmente, es un producto muy importante para poder entender, conocer, compartir, discutir, debatir. Es una herramienta. Claro.
Claro, claro. Valga la redundancia, ya que la editorial se llama herramienta, es una gran herramienta de trabajo para la difusión, para la discusión. Con este libro participamos en encuentros, en mesas, en las universidades, en los sindicatos, somos convocadas. Y este entusiasmo que cuando hablamos de la campaña con Mabel y con otras compañeras, responde a un trabajo de mucho esfuerzo, de mucha militancia cotidiana. Son 9 años de trabajo. Claro. Esos 9 años de trabajo, hablando de las resistencias que puede haber en algunas provincias, ¿cuál es el alcance nacional de la campaña? Es muy interesante lo que acabas de preguntar, porque la campaña se llama Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Es una campaña nacional y federal. Está en este momento en muchísimas provincias argentinas. Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Tucumán, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Rosario y Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, La Plata, Conurbano, Ciudad. O sea, la campaña somos una, en este momento, perdón, tengo que decir, siglo 350 organizaciones. Perfecto. En todo el país. La primera reunión fueron 70 mujeres, la primer plenaria fue en Córdoba en el año 2005 y participaron 70 mujeres en nombre de sus organizaciones. En estos 9 años son 350 organizaciones, innumerables personas, todas y cada una personalidades en sus ámbitos y en su decisión de adherir a la campaña. Nuestro proyecto en el año 2014 se presentó por quinta vez. Es el mismo proyecto, es un proyecto elaborado por consenso y por discusión de integrantes de la campaña. Desde el año 2005 hasta el año 2007 se discutió la posibilidad de un proyecto y la letra de ese proyecto y se presenta por primera vez en el año 2007. En el año 2014 fue la quinta, esperemos que sea la última, vamos a exigir que sea la última presentación. No podemos seguir permitiéndonos que se prolongue en el tiempo. Tenemos ya 64 firmas de diputadas y diputados de un amplio espectro político. ¿Ustedes ven una intención positiva en esos firmantes? Por lo menos firmaron. Sí, claro, por eso. Y nosotros nos vamos a ocupar, y claro, hay un compromiso cada vez mayor, pero nosotras y nosotros que estamos en la campaña nos vamos a ocupar de que este compromiso se transforme y se palpe en una militancia para que este debate se dé en el Congreso. Los vamos a escrachar, si no. Claro, claro. En el Congreso es el único lugar donde no se discute el aborto. ¿Tiene otros logros institucionales a nivel nacional, provincial, municipal, aparte de poder presentarse? Sí, por ejemplo, las universidades. Sí, sí. Claro, tenemos el apoyo, declaraciones de adhesión a la campaña de 12 universidades nacionales, entre ellas la UBA, por ejemplo, ¿no? Que por el Consejo Superior se discute, se vota y se adhiere al proyecto de la campaña, a la necesidad y a la campaña. Este año, últimamente, en muchas facultades también, y hay triunfos que son importantes. Hablabas del caso de esta niña. Hubo un caso muy similar en el año 2006 de una niña conocida por sus iniciales LMR, a la cual también se le niega un aborto no punible. Y se lleva adelante por la Organización de Mujeres Feministas y se hace en la clandestinidad. Es reconocida la legalidad y la Argentina es apercibida. Tiene una sanción del Comité Interamericano de Derechos Humanos porque 3 organizaciones feministas llevan el caso y es reconocido como ilegal. La Argentina tiene una sanción para resarcir a esta niña y a su madre por no haberle practicado el aborto no punible. Ahora, ¿qué pasó en estos años? En ese momento no lo podíamos decir, no lo pudimos decir. Tuvo que hacerse en el mucho silencio, mucho secreto. Después de mucho tiempo se dijo que se había practicado el aborto. Y en este último no. En el mismo día, una vez ya realizados la campaña y las otras organizaciones acompañantes sacan un comunicado, sacamos un comunicado y decimos lo que el Estado no hizo, no cumplió, las organizaciones feministas y sociales y políticas lo logramos, pero se salió a la calle y hay un consenso amplio. Es lo que nosotros llamamos la despenalización social, porque este debate está instalado. Despenalización social. Hemos logrado la despenalización social. Y hablando de otro plano no institucional, por ejemplo, ahora que está la carpa Villera acá en el obelisco, ¿no? Organizaciones de ese tipo o las organizaciones campesino indígenas toman este problema, ¿es fácil llegar ahí? No fue fácil. Esto también tiene su historia, acá la,
la compañera profesora sabe de esto mucho más, pero la historia de la campaña se nutre de los movimientos sociales. El impacto de las luchas de las mujeres en la calle del año 2001, 2002, 2003, hace que en esta discusión y en esto salir a la calle empiezan a conversar de muchas cosas. Y empiezan a discutirse las violencias familiares de las mujeres, las violencias de género, las violencias con sus compañeros, y empiezan a discutirse el tema de esto que nos estaba pasando y nos callábamos. Entonces empieza a hablar. Y de ahí empieza ese gran... la gran base social que tiene la campaña por el derecho al aborto, que la hace totalmente diferente al resto de los movimientos en América Latina, claro, por claro. ejemplo, donde es un pequeño grupo importante, pero sin base social, que lleva adelante conquista. En la Ciudad de México, Distrito Federal, por ejemplo, claro. es un fue una historia muy diferente. En Colombia fue muy diferente. Nadie tiene en Uruguay, que también tiene base social, pero esta base social se nutre de los movimientos sociales del año 2001, 2002, 2003, de los movimientos piqueteros, de la mujer en la calle discutiendo y de los encuentros nacionales de mujeres, claro, que claro. es fundamental para la historia de la campaña. Claro, Sí, decime, Abel. Sí, por ejemplo, con Dora Koledesky, que estaba en pleno activismo con el 2001, ¿te acordás? Nosotros estábamos en Grisinópoli. Dora dice, basta de talleres, acá hay que hacer una asamblea. Y se hace una asamblea del aborto, específicamente del aborto. Entonces, de alguna manera, el 2001, que está relacionado con el corralito, lo que sucedió con muchas demandas fue que salieron del corralito, como fue el aborto. Entonces transversalizó. Digo, yo recuerdo que con la fuerza que tenía el movimiento piquetero en aquel momento, 2002-2003, se levantó el tema del aborto como una conquista propia. Como también hubo avances con respecto a lo que se llamaba en ese momento minorías sexuales. Los gays, las travestis, las lesbianas también pudieron expresarse en las asambleas. Fue muy rica esa experiencia. Para mí fue nuestra Comuna de París. Duró mucho más que la Comuna de París, porque la Comuna de París duró 8 días. La nuestra duró mucho más. Y realmente fueron exploraciones que dieron su fruto. El fruto fue la campaña. Abel, en el bloque anterior vos nos explicabas cómo todo esto tiene que ver con la politización del cuerpo, de los cuerpos. Ahora, ¿cómo se expresa en concreto en la campaña un concepto más bien abstracto como ese, ¿no? ¿Cómo se traduce en la campaña? A ver, bueno, las dos, ¿no? No entendí. La campaña es la politización de los cuerpos. Porque cuando nosotros decidimos, es una decisión política. Decidir en nuestros cuerpos es una decisión política. Compartirlo y hacerlo público es una decisión política. Salir a la calle y con nuestras banderas y con Visibilizarlo. Visibilizar la posibilidad de un cuerpo diferente, no solamente un cuerpo dedicado a la reproducción, sino un cuerpo con poder de decisión. Entonces, esto es una decisión política y esta es la voz política que lleva adelante la campaña. No yo encerrado en cada uno de sus casas y en secreto, sino compartiendo en una red solidaria de ayuda. Como en este momento están surgiendo en distintos lugares del país, socorros, rosas, se llaman los socorros rosas, donde acompañan a las mujeres de distintas formas a llevar adelante sus abortos y sus prácticas, ya información, con su cuerpo, con el acompañamiento. Entonces está tomando distintas estrategias. La campaña está tomando distintas estrategias. Esto es lo rico que tiene la campaña. Hay un debate interno muy grande. Constante. No solamente político, oficialismo, no oficialismo, sino también teórico, formas de acción concretas. Por ejemplo, el 8 de marzo nosotras convocamos a todas las izquierdas a armar un gran 8 de marzo. Convocamos a todo el espectro político. Así, sí. Y así fue que tuvimos un 8 de marzo con 10.000 personas en la calle. Con, por ejemplo, las mujeres de los presos de Las Heras, porque nosotras considerábamos que había conflictos que teníamos que asumir más allá de nuestras propias especificidades. Entonces, la campaña en eso es un gran paraguas
Claro, que alberga, por ejemplo, los varones antipatriarcales. Están haciendo un trabajo los varones antipatriarcales dentro de los frentes, como fue en el frente Darío Santillán, sobre el machismo, que es muy interesante. A la dirigencia, ahora el frente está dividido lamentablemente, pero a la dirigencia de varones los obligaban a tener talleres sobre machismo, justamente porque los varones se retiran de los lugares de conflicto. Entonces arman el club de Toby entre ellos y sigue, digo, en cambio con los varones antipatriarcales los interpelan a sus propios compañeros. Interpelan sus privilegios, como entonces dicen. Interpelan sus privilegios. Entonces esto también está dentro de la campaña. O sea, la campaña no es solo la visibilización pública, sino una profundización social también, por lo que claro, dice, ¿no? Claro. O sea, es mucho más compleja, mucho más rica, sí. Y tal vez en eso radique su continuidad, ¿no? Sí, y además el crecimiento y el enriquecimiento. Desde el año 2005 hay pautas muy concretas. Hubo una estrategia que la seguimos manteniendo, que es la recolección de firmas con la famosa planilla que todos deben conocer de adhesión a la campaña. Cuando nosotros salimos en el año 2005, que salíamos una vez por mes, todos los días 28, ante la planilla a veces teníamos 15, 20, 25 minutos de debate por cada una de las personas que interpelábamos. En este momento, en el año 2014, la gente en la calle, y todos deben haberla visto alguna vez, hace cola para firmar. No nos pregunta quiénes somos, no nos pregunta qué se les ocurre presentarse en la calle. Todos saben de qué se trata. Y además los pañuelos están en todas las manifestaciones. En todas las manifestaciones. Entonces, esto es interesante, que no está en la agenda quizás del gobierno, pero sí está en la agenda social. Se nos va el tiempo. Mabel, los datos para la presentación bueno, de tu libro. Bueno, es el 11 de marzo a las 18:30, de mayo a las 18:30 en la Feria del Libro, en la sala ABC, pabellón blanco, va a estar Osvaldo Bayer. Después va a estar Luciano Fabri, que es uno de los referentes de varones antipatriarcales. Va a estar Gabriela Mitidieri, historiadora, y Leonor Silvestri. Bueno, entonces, 11 de mayo a las 18:30 en la Feria del Libro, la presentación del libro de Mabel Beluche, Historia de una desobediencia. Ciencia, aborto y feminismo. Aborto y feminismo. Y lo saca Editorial Capital Intelectual. Editorial Capital Intelectual. Y toda la campaña con Mabel, por supuesto. Y toda la campaña, además, va a estar ahí, los que quieran sumarse a la campaña. Además está decir que el programa está al servicio de la campaña cuando ustedes lo dispongan. Muchas gracias. Y nosotros tenemos que ir... Muchísimas gracias, Lucita. No, gracias a ustedes por venir al programa. Y nosotros tenemos que ir cerrando, pero usted no se vaya del canal porque ya viene el Noticiero Popular bajo la conducción de Luciana Lávila y Juan, no me acuerdo el apellido. Juan. Y nosotros nos vemos la semana que viene. Buenas tardes. Gracias.